Mujeres Jefas de Hogar es un programa que promueve la autonomía económica de las mujeres. Trabajamos para entregar las herramientas necesarias para que ellas logren generar y gestionar sus propios ingresos a partir de un trabajo remunerado. Buscamos empoderar a las mujeres, haciéndonos parte de un cambio cultural, pues instamos a nuestras participantes a que avancen progresivamente en los diferentes ámbitos de su vida personal y colectiva. Gracias al programa y su equipo profesional, las mujeres tuvieron la oportunidad de participar en distintos talleres de formación para el trabajo, los que tuvieron como objetivo desarrollar capacidades y habilidades para mejorar su empleabilidad y como también impulsarlas a construir un proyecto laboral personal, el que fue asesorado durante toda la trayectoria del programa. 45 mujeres pureninas pudieron acceder a los 8 talleres formativos para el trabajo, y un total de 34 mujeres pudieron participar y elegir entre 17 capacitaciones con certificación. Entre estas capacitaciones destacamos el curso de mecánica básica, de cultivos hidropónicos, de atención de usuarios en supermercados, de cocina internacional, entre otros. Alexandra Gallardo, Miriam Villagra y Lidia Seguel nos contarán su experiencia en el programa. Hola, mi nombre es Alexandra Gallardo y quiero contarles un poco del programa Jefas de Hogar. Yo estoy participando hace 2 años en este programa y nos han ayudado bastante. En mi particular he hecho algunos talleres online que me han ayudado en cómo poder emprender, cómo poder desarrollar mi emprendimiento desde lo más básico a tener una etiqueta, a tener mi marca, a tener un mejor producto para presentárselo al público. También estuve participando en un taller donde también nos enseñaron confección básica, donde también pude lograr fabricar y crear un nuevo producto original de nosotros. Como pueden ver, nosotros estamos haciendo llaveros personalizados y también estamos haciendo bolsas personalizadas. También pueden ver acá mi marca, que es Holm Hoac, y tengo mi otro emprendimiento que es todo lo que es manualidades como en madera, tanto el cortado, tanto como el dibujo, el diseño, es todo creación mío, pintado a mano. También hay trabajos en madera chilena, como esta, que es estas tablas, y tenemos algunos diseños que son de mi hija más pequeña, que también trabaja acá con nosotros, y le damos la oportunidad de que desarrolle su creatividad. Y, por ejemplo, pueden ver estos llaveros, que son robots. Ella misma los diseña y los arma. En uno de los programas del que me había ganado, que es el de taller de confección, aparte de que nos enseñaron la costura básica, también yo me gané mi máquina de coser, con algunos productos, tanto como reglas, alfileres, y junto con esto nosotros tenemos nuestro diploma, nuestra certificación, y con esto hemos podido lograr también gran parte de nuestro nuevo emprendimiento. Estamos haciendo nuestras primeras poleras, Holm Hoac, que son con estampado a mano, pintado a mano, así que luego ya tendremos nuestra primera línea de poleras. Le doy las gracias también al programa, que me ha ayudado bastante en administrar las ideas, administrar cómo distribuir las cosas. Muchas gracias. Hola, yo soy Idia Seguel. Estuve con el grupo de Mujeres Jefas de Hogar. Me inscribí para cursos de corte y confección. Aprendimos mucho en ese curso porque se aprendió a hacer un polerón, un pantalón de dama y una blusa de dama. Así es que se aprendió mucho. Igual hubieron otros cursos de huerto urbano y comida saludable, al cual yo también me inscribí. Y aprendimos bastante también en ese curso para poder manipular lo que es huerto, la tierra, y también la comida saludable para nosotros mismos, que era lo que más se hablaba. El que más me encantó fue el de corte y confección, que aquí recibí una máquina Overlock y me encantó porque aprendí muchas técnicas que yo no tenía conocimiento, y igual las chicas del proyecto eran muy amables, igual las chiquillas que nos atendieron para
para postular al proyecto eran súper buena gente, amorosa, y me ayudaron mucho para aprender a hacer el polerón de buzo y las otras prendas que se hicieron en ese curso. Muchas gracias y agradezco a la chiquilla, a la señorita Fernanda, a su compañera y a todos los que nos ayudaron a postular a esos proyectos y salir favorecidas gracias a sus gestiones. Hola, mi nombre es Miriam Villagras Castro. En este momento quiero agradecer al programa Jefa de Hogar por tener la iniciativa de hacernos parte del programa, ya que somos, yo creo, la mayoría son mujeres dueñas de casa, donde la familia depende también de la economía que podamos traer a nuestro hogar. Agradecer desde el comienzo, por cuanto ya el estar inserta en el programa fue para nosotros, especialmente para mí, un apoyo en todos los ámbitos, porque el compartir, el conversar, el ver a alguien que está atento, pendiente de nosotros o preocupado, eso motiva y motiva en estos tiempos tan difíciles a continuar adelante y hacer muchas cosas creativas. Agradecer a cada uno de los integrantes del programa desde el comienzo y agradecer a la señorita Fernanda y Verónica, que actualmente están con nosotros todavía en el programa, por cuanto a través de todo el trabajo que ellas hicieron, fuimos avanzando en el tiempo hasta llegar al nivel de estar en reuniones online, presenciales, con temas muy importantes, lo que es la autoestima, lo que es la familia, el aporte familiar, y finalizar también con las gestiones de ellos mismos a ser parte de un proyecto. Un proyecto que ha traído una herramienta fundamental especialmente para mi labor, que es la costura. Una herramienta como esta que no es fácil de adquirir, pero gracias a este programa y a este proyecto hoy puedo estar gozando de ella, puedo estar trabajando, puedo estar trayendo ciertos recursos a mi hogar. Así que muchas gracias por todo el apoyo, gracias por todas las gestiones, gracias por no dejarnos de lado, sino estar siempre pendiente, esperando al final de poder ser también aporte con nuestra experiencia para las que vienen en el programa próximo, para este año o para los años que vienen. Así que agradecer infinitamente con todo mi cariño todas las gestiones y todas las preocupaciones y el aporte tremendo que hicieron para la familia, porque esto involucra a la familia. Nuestros grandes hitos ocurridos entre el 2021 y 2022 fueron que 14 mujeres se adjudicaron proyectos GORE-CERNAMEC con fondos de 500.000 y 1 millón de pesos. 16 mujeres se adjudicaron curso de corte y confección por GORE-CERNAMEC con entrega de kit de herramientas por un monto de 350.000 pesos. 7 mujeres realizaron el curso de cocina nacional e internacional con un incentivo de 250.000 pesos al finalizar el curso. Realizamos en conjunto 2 ferias de emprendimiento dentro de la comuna y se realizó un trekking hacia el Monumento Natural Contulmo, donde las mujeres pudieron apreciar la naturaleza y compartir entre ellas. Estamos muy felices de que cada una de las mujeres que ingresó al programa logró completar su etapa formativa y su trayectoria laboral durante el 2021 y 2022, ampliando sus conocimientos en distintas áreas y fortaleciendo sus habilidades laborales, además de avanzar hacia la autonomía e independencia.